Colombia aparece como una de las pocas excepciones, un país que, como bien se ha dicho, no solo no está revisando hacia abajo sus proyecciones de crecimiento económico, sino que los está revisando hacia arriba, por lo menos en el año 2014. La gran pregunta es qué pasa a partir de ahí, y ese indudablemente también es un tema sobre el cual van a conversar nuestros panelistas. Quisiera comenzar con Leonardo Villar para que nos dé una visión general del tema y de pie para la discusión, y acto seguido seguiremos con presidente de la ANDI, con el presidente de Asfondos y con el director de la CITEL. Muchas gracias. Adelante, Leonardo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Tal vez yo empezaría por reiterar simplemente lo que acaba de decir Ricardo. Cuando uno mira las cifras de lo que está pasando con la economía mundial, encuentra que, por un lado, las economías desarrolladas están saliendo del hueco, por decirlo así. Los países más ricos están con perspectivas positivas en términos relativos después de años muy difíciles. Estados Unidos va a tener un crecimiento un poco menor a lo que estaba previsto para el año, pero la perspectiva es que acelere su crecimiento el año entrante. Y esa perspectiva está conduciendo a la idea de que se terminan los estímulos monetarios en Estados Unidos y que va a aumentar la tasa de interés. En Europa, la situación, aunque bajó la tasa de interés ayer, es de alguna manera parecida, porque ya llegó al mínimo de tasa de interés que se puede llegar, llegó a cero, planteó un programa de estímulos monetarios muy fuertes, pero Europa está saliendo de la recesión después de varios años de datos negativos. Todas las expectativas son de que Europa va a crecer alrededor de 1%, nada espectacular, pero va a crecer por lo menos este año. Y en ese contexto lo que contrasta es que todas las economías emergentes están desacelerándose, muy particularmente América Latina, que hace un par de años crecía a 4,5% por año, se prevé que este año crezca cerca del 2%. En ese contexto, lo que marca un contraste muy fuerte es Colombia. Y uno tiene que preguntarse por qué lo marca. Yo creo que hay por lo menos tres elementos fundamentales. Uno tiene que ver con que con cuáles son las razones para la desaceleración de América Latina, que de golpe no se están viendo de la misma forma en Colombia. Y el otro tiene que ver con un buen manejo en términos generales de la política económica colombiana. Pero con respecto a lo primero, ¿qué es lo que está explicando la desaceleración de América Latina y de las economías emergentes? Por un lado, que se están reduciendo los flujos de capitales hacia la región por la expectativa de un aumento de las tasas de interés a nivel mundial, la expectativa de que Estados Unidos empiece a subir las tasas de interés, de que se frene los estímulos monetarios en el corto plazo, hace que se frenen los flujos de capitales hacia la región, hacia los países emergentes, hacia América Latina, y eso empieza a frenar la fuerza que traía las economías latinoamericanas. En el caso colombiano eso no se ha presentado porque hay una recomposición entre países de los flujos de capitales. Muchos flujos de capitales que iban a Rusia, a Sudáfrica, a Turquía, ahora vienen hacia Colombia, porque Colombia se identifica como un país con mejores perspectivas, como el país que está recuperándose, y porque hizo una reforma tributaria en la cual redujo los impuestos a los flujos de capitales de portafolio. Por otra parte, las economías latinoamericanas también se están afectando negativamente porque los precios de los commodities que exportamos se están cayendo. La caída en productos básicos, en precios de productos básicos, es importante en el sector de alimentos, en el sector minero, pero el único sector donde no ha sido importante es el sector que manos con el cual más nos relacionamos, que es el de hidrocarburos. Ahí los precios se han mantenido bastante altos y eso nos beneficia. Entonces, posiblemente por estas razones,
Colombia se mantiene como un caso excepcional, es el único país de la región que ha acelerado el crecimiento en el periodo reciente, que las revisiones de crecimiento para el año completo, las proyecciones son hacia el alza, y eso es positivo. La preocupación que hay, creo que se puede ser un tema para después, es hasta qué punto eso es sostenible, hasta qué punto dependemos de que se mantengan esas condiciones, en particular hasta qué punto dependemos de que se mantengan los flujos de capitales de portafolio que han sido tan fuertes este año y de que se mantengan precios muy altos del petróleo como hasta ahora se ha mantenido. Aunque han caído un poco, todavía el precio del petróleo está en $95 el barril, que es un precio extraordinariamente alto. Si llegara a caer, las condiciones podrían ser un poco más complicadas para el país. Muchas gracias. Bruce McMaster, que representa a la industria, uno de los sectores que va a un ritmo bastante más lento que el promedio de la economía. ¿Y cómo va ese sector real? Bueno, sí, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento, en este panel. Yo quisiera, digamos, resaltar tres o cuatro cosas. Evidentemente la situación económica, digamos, de Colombia hoy en día es excepcional, ya todo el mundo lo tiene más o menos identificado. Nosotros habíamos venido llamando la atención desde hace varios meses sobre lo que podía haber pasado con Brasil, que ya pasó, sobre lo que venía pasando con Argentina e incluso sobre lo que puede pasar con Chile. De manera que esto, digamos, me da la oportunidad para hablar de un tema que para nosotros es de la mayor importancia, y es el tema del riesgo que existiría para una economía como la colombiana de que eventualmente se presentara un contagio o se presentara una situación, digamos, de tratamiento grupal, en donde se dijera América Latina como un todo puede entrar en una crisis, y América Latina como un todo eventualmente no sería un sitio en donde serían inversiones y un sitio a los cuales se le pudiera eventualmente prestar recursos. Y eso es como un primer llamado de atención. El riesgo que significa que Brasil, Chile y Argentina estén en problemas en este momento. No están creciendo esas economías, digamos, algunas están decreciendo evidentemente, pero incluso Chile, que ha sido nuestro gran, de alguna forma, nuestro gran modelo a seguir, tiene señales de alarma muy fuertes. De manera que nosotros ahí hacemos un llamado de atención muy importante, digamos, inclusive al gobierno nacional. Hay que buscar la forma no solamente de blindarnos, sino de diferenciarnos de esas economías para que no vayamos a tener un problema en términos de inversión, de flujos de capital, etcétera. La industria no ha sido, digamos, la estrella de la situación actual colombiana. La industria, como ustedes saben, lo acaba de mencionar Ricardo, el año pasado decreció, el año antepasado también. Este año es un año en el cual nosotros registramos cifras positivas, todos los meses hemos tenido cifras positivas, lo cual es bueno, por supuesto, pero las cifras incluso van por debajo de los crecimientos que ha tenido el resto de la economía. Nosotros tenemos que, cuando mejor nos hemos comportado o mejor se ha comportado la industria, hemos tenido crecimientos del 3.5%, mientras el resto del país va por cifras cercanas al 5%, o incluso en un mes logramos una cifra superior al 6%. De manera que hay un llamado de atención también muy importante, y voy a detener un poco para hablar de ello. Si ustedes me dijeran cuáles son los grandes problemas que tiene la economía colombiana, para no hablar de las cosas buenas que todos, pues seguramente las podemos identificar, yo diría: tenemos un problema de balanza comercial en este instante. Colombia, la gente no se ha dado, digamos, o no ha sido particularmente escandalosa alrededor de este tema que a mí sí me tiene preocupado, en donde, por ejemplo, durante el primer cuatrimestre la balanza comercial colombiana muestra un déficit de 1.5 billones de pesos, de dólares, perdón, dentro de los cuales 1.3 se refieren a una relación negativa con Estados Unidos, una situación que históricamente había sido equilibrada, o incluso Colombia ha tenido superávits en la relación con Estados Unidos. Bueno, hoy en día Colombia tiene déficit importante, un déficit casi que permanente, y hoy en día estamos hablando de que Colombia importa mucho más de lo que exporta. Las exportaciones no están creciendo a ritmos importantes. El último dato que nos dieron durante esta semana fue positivo, pero no significa que haya sido positivo, digamos, acumulado. Fue positivo el dato mensual, pero Colombia tiene un problema en este momento
de exportaciones. Ahora, ¿cuándo se le presentan a los problemas? Se le presentan problemas a los países en términos de su balanza comercial. Cuando tienen, como tenemos en este momento, digamos, un problema de competitividad. Y esto me lleva al segundo tema. Un reto importante para el país nuestro, y las cifras y los indicadores nos lo acaban de mostrar. El indicador de competitividad del Banco Mundial nos muestra que estamos en el puesto 66 de competitividad en el mundo, lo cual, digo yo, pues algunas personas se alegraron porque pasamos del 69 al 66. Yo digo, esto es lo único que nos confirma, es que seguimos en un sitio muy mediocre de la tabla mundial. Colombia, ustedes saben, es número 28 en términos de población mundial. Colombia es número 29 en términos de PIB per cápita mundial. Colombia es 30 en términos de PIB mundial. Colombia es la 30ª economía del mundo. Bueno, pues Colombia es la 66ª economía en términos de competitividad. Eso no puede dejar contento a nadie, así hayamos subido 3 puestos. Bueno, por cierto, subimos 3 puestos y esto es interesante, entre otras cosas porque Ecuador dijo que no iba a participar en la muestra y Ecuador nos venía pisando los talones a nosotros y probablemente no seríamos 69 sino 70, 66 sino 67, ahí tenemos un problema grande. Luego está el otro tema, como para redondear y para poder discutir, otro tema que nos preocupa o que me preocupa a mí particularmente, que es el tema, por supuesto, fiscal, el tema de los ingresos petroleros. Colombia fue un país que creyó que iba a vivir en bonanza permanente en términos de sus exportaciones de hidrocarburos y de minerales, y nos encontramos con que no. El marco fiscal de mediano plazo del año 2010 decía que en este momento tendríamos que estar exportando cerca de 1.350.000 barriles día, y como ustedes saben, no estamos sino en 1.000.000 de barriles. Uno pudiera decir, digamos, simplistamente, ¿ese es un problema de Ecopetrol y de las petroleras? No. Es un problema en realidad de todos los colombianos, porque además con esos ingresos, que son los ingresos petroleros derivados de las de los dividendos que le da Ecopetrol al gobierno nacional, o de los impuestos de renta que le pagan las petroleras al gobierno nacional, con esos se construyeron una serie de presupuestos y una serie de obligaciones que tenemos que pagar hoy en día y que nosotros contábamos con ellos. Colombia tiene un problema allí, es un problema de producción, es un problema que eventualmente puede ser un problema de precios y es un problema de reservas. De manera que si uno dijera temas sobre los cuales, digamos, llamaríamos nosotros la atención, nuevamente situación latinoamericana, competitividad y situación, digamos, fiscal relacionada con los ingresos petroleros de aquí en adelante, como para dejar, digamos, esos tres temas puestos en la discusión. Perfecto. Santiago. Bueno, muchas gracias. Quiero comenzar también agradeciendo al director ejecutivo de Sintel, Manuel Martínez, por esta amable invitación y felicitarlos por este foro tan exitoso. Comienzo entonces con un diagnóstico de la situación económica y reitero algo que ya han dicho mis colegas. La economía está creciendo a tasas altas, ciertamente a tasas más altas que el resto de la región. Yo voy asiduamente a Chile 4 o 5 veces por año. En Chile, que ha sido la estrella de los últimos 20 años, están muy preocupados. En el mejor de los casos, de pronto la economía crece un 2.5% este año. El desempleo que había caído está otra vez subiendo. Algo parecido pasa en todos los países. Colombia es como la excepción, digamos, a esa regla de la región. En Colombia el desempleo es de un dígito desde hace ya un tiempo largo. En el margen, el empleo que se está generando es más formal que informal, en parte como consecuencia de la última reforma tributaria. O sea, es un panorama bueno. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué tan sostenible puede ser esto a lo largo del tiempo? Entonces yo diría que podemos tener problemas de sostener este crecimiento alto. Básicamente por dos razones. Primero, como ya lo mencionó Leonardo, los precios de los productos básicos están cayendo. Es cierto, el precio del petróleo no ha caído tanto como los otros precios, pero ha caído, pero en el caso del petróleo no es tanto el problema del precio, sino de la cantidad, ¿no? El 1.000.000 de barriles al cual esperábamos todos, no lo vamos a lograr en el corto plazo, y esa cifra se ha reducido también por los atentados de la guerrilla, que hay que tenerlos en cuenta, y eso ha golpeado en forma importante, digamos, los ingresos petroleros. Bueno, entonces, afecta los ingresos, afecta las cifras fiscales,
De hecho, el gobierno ya ha anunciado que hay un faltante de 12.5 billones que hay que cubrir. Por eso se está hablando de una reforma tributaria. Y estos 12.5 billones son antes de un incremento en la infraestructura, en un aumento en la inversión pública que hay que hacer. ¿Por qué? Por la infraestructura, por otros programas que se han anunciado, como las 300.000 casas gratis adicionales, programas como Colombia la más educada. Luego se viene el costo del posconflicto y tenemos que ver cómo vamos a financiar eso. Entonces, yo diría, hay una restricción fiscal, y ahora podemos discutir sobre eso, cómo vamos a resolver este problema de los problemas fiscales que tenemos, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, la regla fiscal. Hay una regla fiscal que impide subir el déficit, y más aún, que hay que irlo bajando gradualmente hasta el año 2018. Esa es una primera restricción. Pero yo creo que hay otra restricción que quiero introducir en esta discusión, y es la restricción de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Bruce mencionó el déficit comercial, pero más allá del déficit, es el déficit en toda la cuenta corriente de la balanza de pagos. Las cifras del Banco de la República para el primer trimestre indican que ese déficit es de 4.6% del PIB, que yo creo que es una cifra grande, ¿no? Es una cifra grande que no se puede incrementar aún más, a mi modo de ver. Yo no estoy diciendo que tengamos un problema de financiamiento de la cuenta corriente, la balanza de pagos, como tuvimos en el año 99. O sea, no va a haber, por las razones que decía Leonardo, entre otras cosas, la liquidez en el mundo sigue siendo cuantiosa, y Colombia tiene atractivos que no tienen otros países, pero ciertamente no podemos aumentar la inversión pública y seguir creciendo con las cifras que tenemos, pensando que vamos a poder aumentar el déficit en la cuenta corriente. Entonces yo diría, lo que hagamos va a tener que respetar, y esto hace más difícil el ejercicio, dos restricciones. Uno, la regla fiscal, y dos, no podemos aumentar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Muchas gracias. Bueno, Clovis Bautista es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Clovis, hay una relación de este ambiente con el sector en el cual ustedes se desempeñan, que indudablemente es el sector de las TIC, para utilizar el acrónimo tan popular en Colombia. Cuando uno habla con las empresas de primer orden, muchas de ellas aquí representadas, todas destacan el crecimiento de doble dígito que han tenido los mercados latinoamericanos. Pero en medio de un ambiente económico mucho más complejo, ¿qué perspectivas le ven ustedes al sector? Bueno, muchas gracias por la invitación para acompañarles aquí. Y me siento muy honrado de estar en este panel con economistas tan distinguidos. Yo soy ingeniero eléctrico, entonces intentaré acompañarles de la mejor forma que pueda, ¿no? Yo creo que las perspectivas para el sector de las TIC, a mi juicio, son excelentes. Tenemos una previsión de diversas subastas de espectro. Colombia ya lo ha hecho en otros países, como el caso de Brasil, nuevas bandas de frecuencias, o sea, va a haber una inversión en redes, despliegue de redes de cuarta generación, que por su vez posibilitan el ofrecimiento de una serie de servicios y aplicaciones innovadoras. Yo creo que ya se conformó un ecosistema. Tenemos infraestructuras modernas, pero hay de alguna manera que monetizar esas infraestructuras. Yo quisiera recordar que el sector de las TIC, mismo durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, siguió creciendo. O sea, hay una cierta, yo diría, inmunidad a los problemas conjunturales de la economía mundial. En esta región tenemos aún déficits de infraestructura, déficits de cobertura. Hay mucho que hacer, hay mucho que edificar.
E eu penso que aos operadores eu lhes daria um mensagem de confiança, de acreditar no trabalho que estão fazendo e, de alguma maneira, sugerir que busquem alianças com sócios que podem desenvolver aplicações inovadoras, serviços inovadores e que podem fazer com que estes vetores sirvam para melhorar a produtividade industrial, a produtividade do comércio e, com isto, melhorar o nível de competitividade das economias da região. Nossas economias têm um elevado grado de heterogeneidade. Por exemplo, se comparamos a economia de Colômbia com a economia de Brasil, de Argentina, temos diferenças fundamentais. Ou seja, não creio que haja um problema de que nos leve a um risco de contágio por o hecho de que uma economia passe por problemas estruturais e que venha a afetar outra economia da região. De toda maneira, eu creio que, a nível internacional, as perspectivas são muito complexas, devido, entre outras coisas, ao problema da diminuição da taxa de crescimento de China e também os conflitos geopolítico-militares que estão surgindo no cenário internacional e que podem, de alguma maneira, ter consequências diretas em todas as nossas economias. Bom, em síntese, eu quisiera concluir essa primeira intervenção dizendo que as TIC, eu creio que são um vetor essencial e que há, indudavelmente, excelentes perspectivas de crescimento em toda a cadeia de valor dos serviços fijos, móveis e das aplicações da internet. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias. Escuchando a los economistas colombianos, no pude menos que recordar lo que pasó esta semana y que tenemos claro los aficionados al ciclismo. El domingo pasado, el colombiano Nairo Quintana se puso la camiseta de líder en la Vuelta a España. Todo se iba maravillosamente hasta que el martes en una contrarreloj, ustedes bien lo saben, pues se salió en una curva, se cayó, perdió el liderato y el día siguiente se volvió a caer y tuvo que retirarse de la competencia. A los países no los retiran de la competencia, pero sí pueden encontrar una curva inesperada. A veces, escuchando esos temores que algunos de ustedes han mencionado, parecería que la curva está más cercana de lo que otros creen. ¿Ustedes ven tan inminente el peligro de que nos salgamos de la vía o es simplemente una precaución en el sentido de que hay que andar con cuidado, Leonardo? Yo creo que todavía estamos a suficiente distancia de la curva para poder maniobrar y hacerlo bien. Es aburrido decirlo, pero hace un par de años, cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria anterior, la del 2012, en FEDESarrollo insistimos mucho en que era la oportunidad para en ese momento aumentar en 2 puntos del PIB la tributación. No porque en ese momento se necesitara a corto plazo, sino porque estábamos en una etapa de auge de los precios de productos mineros, de las exportaciones físicas de petróleo, y era el momento en que Colombia debería ahorrar. Porque ese ahorro en ese momento habría ayudado a compensar un poco la revaluación del peso, habría ayudado a que no le pidiéramos a Ecopetrol que, aparte de traer todos los dólares por las ventas de petróleo, además se endeude para poderle pagar las utilidades al gobierno, que es algo que está pasando en este momento. Ya vamos a completar cerca de 3.500 millones de dólares de endeudamiento de Ecopetrol este año, que en el fondo es para pagarle utilidades al gobierno y trasladar mucho más de lo que debería trasladar como empresa. Entonces, en ese momento, decíamos, deberíamos haber aumentado. Creo que era una cosa puramente precautelativa, no se tomó la decisión de no hacerla. Yo diría que en este momento ya estamos más cerca de la curva y es más importante hacerlo rápidamente. Yo creo que si no hacemos un ajuste que puede tener costos, que es doloroso, un ajuste en la tributación, tendríamos que
que ir rápidamente a hacer unos recortes de gasto muy fuertes, y eso también sería doloroso. El gasto ciertamente ha aumentado recientemente, pero lo que está previsto en las proyecciones fiscales del gobierno es que la inversión pública se reduzca en términos nominales el año entrante, es que la inversión pública caiga como porcentaje del PIB, en medio punto del PIB, y eso es algo que se va a sentir, los ministerios no van a tener en qué cómo mantener los proyectos que traían, y la gran disyuntiva es o recortamos aún más los proyectos de gasto público, dejamos de hacer muchas de las cosas que se prometieron en las campañas presidenciales, o buscamos el financiamiento aumentando los recursos tributarios, porque ya no los vamos a tener con ingresos petroleros como los teníamos antes. Los recursos petroleros, que eran muy grandes, llegaron a ser cerca de 3,5% del Producto Interno Bruto, los que llegaban al gobierno central hace un año, en el futuro van a ser menos del 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso tenemos o que reemplazarlo, o como decía Bruce, compensarlo bajando el gasto. Y creo que las dos cosas son dolorosas. Creo que en ese sentido todavía podemos maniobrar, todavía creo que la economía puede ir muy bien. La perspectiva que tenemos en FEDESarrollo es que Colombia puede seguir creciendo a un ritmo similar al que lo ha estado haciendo en los últimos años, posiblemente 4,5%, 4,7% por año de aquí al 2018 por lo menos, pero eso requiere mantener ajustadas las riendas fiscales, ya sea porque se aumente la tributación de manera importante o porque se recorten los gastos, lo cual a mi juicio sería aún más doloroso que aumentar la tributación. Bruce, entonces, ¿qué debemos hacer para no caernos de la bicicleta? Sí, yo digamos sobre eso diría dos cosas. Yo coincido con Leonardo en que no estamos, la curva no está, digamos, a 10 metros. Lo importante, digamos, de estas conversaciones y de estas reflexiones realmente es que uno pueda alertar sobre lo que eventualmente puede suceder y que se tomen pues los correctivos, porque pues hacer análisis ex post pues usualmente no genera, digamos, demasiado valor más que el valor intelectual de entender qué pasó. Y yo creo que Colombia ha demostrado que ha sido buena y su gobierno, el Estado y los colombianos, la ciudadanía, ha sido buena, digamos, en precaver, digamos, para que efectivamente no caigamos en las grandes crisis que a veces cae Latinoamérica o que a veces cae el mundo. Yo diría, no tenemos esa situación, digamos, con excepción probablemente de los ingresos petroleros, que sí han sido bastante exógenos, en sentido de que uno pues no puede garantizar que haya hallazgos petroleros, uno no puede garantizar el precio internacional. Uno lo que pudiera hacer es como garantizar más o menos la producción o la seguridad para que se exporte, pero evidentemente la mayoría de las condiciones, digamos, del ingreso petrolero pues son muy exógenas. El resto de cosas sí las podemos trabajar y por eso quizás son los llamados de atención. Leonardo y yo tenemos una diferencia, y él lo mencionó ahorita, alrededor de cómo se pueden producir los ajustes fiscales. Yo, por ejemplo, creo que Colombia no debería bajar la inversión, pero sí debería revisar los gastos de funcionamiento. En mi opinión hay unas cosas que se están planteando, algunas pueden ser incluso inversiones nuevas, digamos, que se están planteando y puede estar bajo la cuenta de inversiones que se pueden revisar. Nosotros lo que hemos venido haciendo es un llamado a que todo ese ejercicio de la regla fiscal sea un ejercicio de responsabilidad fiscal, un ejercicio en donde desde el momento mismo en que se construye el presupuesto nacional, pues se busque ser austeros, que seamos conscientes que el presupuesto actual es un presupuesto construido sobre la base de un boom que hoy en día no tenemos, y yo diría que eso sería como el primer gran llamado de atención, digamos, al gobierno nacional. Y el otro llamado de atención es el que hacemos respecto, digamos, de la bicicleta en la cual montamos. O sea, necesitamos una buena bicicleta para poder ser competitivos, y ahí Colombia tiene una tarea muy por hacer, digamos, donde tenemos un gran retardo. Fíjense ustedes que hablábamos de las cifras ahorita de competitividad, hablaba yo del puesto 66. Hay que decir que, y esto en la gente no sé si se ha dado cuenta, probablemente ya lo dijeron estos días aquí, pero el concepto en el cual Colombia avanzó más puestos fue justamente en el tema de telecomunicaciones, de infraestructura y de tecnología. Colombia avanzó 19 puestos en el índice mundial. Si Colombia no hubiera avanzado 19 puestos en telecomunicaciones, no me imagino en qué sitio estaríamos. Pero ojo con esto, gran parte de ese indicador se debe a la conectividad que se dio
Con el programa Vive Digital y con el programa, digamos, de interconexión con los pueblos y con los pequeños poblados, que son, por supuesto, necesarísimos y implican mejor educación y demás, pero eso no significó que las compañías y las empresas y los exportadores colombianos mejoraran sus condiciones de telecomunicaciones o de infraestructura de telecomunicaciones. Colombia en eso mejoró, pero no mejoró 19 puestos. Entonces, un poco la tarea nuestra es hacer un llamado de atención, decir, nosotros somos optimistas respecto de la economía colombiana, creemos que hay unas tareas por hacer. Nosotros, yo en este momento diría, no tenemos razones para imaginarnos que vamos a caer en una crisis, pero sí tenemos que levantar las alertas. Santiago. Sí, antes de argumentar qué podemos hacer, yo quiero un poco analizar las implicaciones de un aumento en la inversión pública, ¿no? que tenemos que hacer, no solo mantener el nivel de inversión que tenemos, sino aumentar la inversión pública para nuevos programas que se van a necesitar. Quiero entonces analizar las implicaciones de ese aumento en la inversión pública, manteniendo esas dos restricciones que mencioné. Primero, la regla fiscal. Y dos, manteniendo un tope en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no? Si en esas condiciones el gobierno decide aumentar la inversión pública para mantener el nivel de déficit que hay y no incrementarlo, tiene que aumentar el ahorro público, ya sea reduciendo el consumo público. Y si no es capaz de reducir el consumo público, tiene que trasladar recursos, ahorro desde el sector privado, dado que no puede traer ahorro del resto del mundo, que implica aumentar el déficit en cuenta corriente. Entonces tiene que trasladar recursos desde el sector privado. Y eso implica básicamente dos cosas. Uno, reducir el consumo privado o reducir la inversión privada o las dos cosas, ¿no? En otras palabras, dadas esas dos restricciones que mencioné, aumentar la inversión pública implica reducir el consumo privado o la inversión privada o las dos cosas. En síntesis, trasladar recursos del sector privado al sector público, porque esos recursos no se pueden traer del resto del mundo. Ese es el escenario en el cual creo que debemos plantearnos cuáles son las opciones para financiar este mayor grado de inversión pública, y en un minutico voy a plantear las mías. Muy bien. Clovis, ¿cuál ha sido el efecto hasta ahora de esa expansión que hemos visto en América Latina del sector de las telecomunicaciones? Y reconociendo que efectivamente durante la época de la crisis financiera global, a pesar de que la economía regional se contrajo en 2%, el ramo de las TIC siguió evolucionando positivamente. Cuando uno trata de cuantificarlo, ¿de qué estamos hablando y dónde están los casos más interesantes de evolución positiva? Bueno, yo pienso que el impacto de lo que está pasando en la industria de TICs, impacto positivo en la economía de los países, es algo que es evidente. Y en el año 2012, por ejemplo, el impacto promedio del ecosistema móvil en el Producto Bruto Interno de las economías de América Latina y Caribe fue alrededor de un 3%. Y la tendencia con una mayor y mejor utilización de estas infraestructuras es que esto venga a disparar nuevos negocios y venga a, de alguna manera, tener una contribución aún más grande en la economía de los países. Yo quisiera referirme a un punto en particular que ya mencioné, que es con relación a la productividad. Nuestros países, yo diría de una manera general, necesitan mejorar sus estructuras productivas de bienes y de servicios. Y yo pienso que con la expansión
de las redes y la conformación de un anillo óptico regional que se está avanzando en América del Sur e interconectando Centroamérica, esto permitiría crear un ambiente para facilitar un mayor comercio intra-región, o sea, hacer con que las economías puedan beneficiarse de una mayor integración de infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura vial, infraestructura eléctrica. Hay varios proyectos de integración regional que están en marcha. La parte de telecomunicaciones, yo pienso que esto podrá facilitar la creación de empresas exportadoras de servicios, un fuerte impacto positivo en las micro, medianas y pequeñas empresas y, por consecuente, con generación en gran escala de empleos calificados. Yo pienso que el tema de la mejoría de la productividad es algo que merece un programa especial, involucrando esencialmente no solamente el sector de las TIC, mas las áreas al frente de ciencia, tecnología e innovación. O sea, yo pienso que hay que haber una mayor integración de acciones entre el sector privado, el gobierno y la academia, en el sentido de que se puedan crear nuevas cadenas de valor con impacto positivo en las empresas y en el comercio de servicios con mayor nivel agregado de conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Leonardo, esta semana en Portafolio publicamos una entrevista con el presidente de Ecopetrol. Entonces, cuando uno habla de los problemas con la producción, Ecopetrol en concreto tiene para este año una meta de extracción de 800.000 barriles diarios en promedio y su meta para el próximo año a finales es de 1 millón. Y uno le dice, vea, con las dificultades que hemos tenido este año, llegar a esa cifra va a ser muy difícil. Y él hace un desglose de los diferentes campos donde están aumentando la producción y considera que ese objetivo de llegar a ese 1 millón de barriles no es difícil, lo cual si se logra, quiere decir que la producción del país, hay que sumarle los 200.000 barriles y tantos adicionales que tienen que aportan las compañías privadas, o sea que estaríamos teniendo un crecimiento sustancial. Por otra parte, cuando uno habla con los funcionarios del gobierno y les menciona pues el tema de las preocupaciones sobre la dinámica de la economía colombiana, dicen sí, pero viene un programa de infraestructura en el cual las cuentas y el impacto grande sobre la economía no van a formar parte de la inversión pública. Entonces hay que mirar todo en contexto porque realmente pues se van a invertir en Colombia el equivalente de 26.000 o 27.000 millones de dólares en un lapso relativamente corto. La inmensa mayoría de esa suma financiada y aportada por el sector privado. Entonces, por esa razón, y haciendo un poco de abogado del diablo frente a esos escenarios más oscuros que ustedes plantean, pues hay gente que dice, claro, más afecta al gobierno indudablemente, pero que hay gente que dice que hay que mantener la calma y la confianza, confianza que, por cierto, en el caso concreto de Fede Desarrollo, que acaba de sacar su más reciente índice de confianza industrial, tuvo un repunte muy llamativo en el mes de julio. Sí, yo quisiera como insistir que esta discusión siempre está puesta en términos relativos a un nivel muy alto de confianza que existe hoy. A veces es difícil esta discusión porque pareciera una discusión entre optimismo y pesimismo. Yo diría, creo que en este momento todos estamos bastante optimistas. Y dentro de ese optimismo, lo que hay son unos matices de unos que yo me atrevería a llamar excesos de optimismo y otros que podrían tener un poquito de déficit de optimismo, pero que en ningún caso son pesimismo. Entonces, en ese sentido, ubicaría la discusión. Yo iría por las
preguntas, empezando por el tema del petróleo. Hay argumentos válidos, muy sólidos, como los que plantea el presidente de Ecopetrol, sobre la posibilidad de que aumente la producción petrolera, en particular la de la empresa de Ecopetrol, hacia futuro, incluso en el relativamente corto plazo. También hay argumentos que dicen que el precio del petróleo puede subir. Yo me limito a decir algo que repito con bastante confianza, y es que yo de eso no sé. No sé lo que puede pasar con el precio del petróleo. Yo solo sé que el precio del petróleo lo proyectan expertos que se han equivocado muchas veces, que cuando a finales de los años 70 estábamos en un boom bastante fuerte de precios del petróleo, todos los expertos decían que el precio del petróleo nunca más volvería a bajar, que eso se iba a mantener en niveles altísimos indefinidamente, que había habido un cambio estructural en el mundo y que por lo tanto podíamos confiar en eso. Y dos años después el precio se había caído a la tercera parte. Y tuvimos 25 años después con precios muy bajos, hasta que volvió a empezar a subir, o por lo menos no 25, pero sí 18 años de precios muy bajos, hasta que empezó a subir allá, por allá en los años 2002-2003. Y en la parte de producción, también me imagino que, pues por supuesto, el presidente de Ecopetrol tiene mucho más información de la que yo pudiera tener, y las proyecciones de producción física son bastante optimistas. Cuando uno revisa hacia atrás, también le pasa que encuentra que esas proyecciones optimistas eran bastante recurrentes y que no se han dado en la magnitud en que se había previsto. La producción ciertamente ha aumentado mucho, pero se suponía que este año íbamos a estar por el orden de 1.080.000 barriles diarios, y estamos ni siquiera, como dijo Bruce, en 1.000.000, sino estamos en 960.000 barriles diarios en promedio. Entonces ha ido cayendo por razones muchas veces ajenas a la empresa y ajenas a las otras empresas. La producción ha caído de manera muy importante porque no han podido transportar el petróleo, por atentados recurrentes a los oleoductos, porque las comunidades se han impedido que vayan a arreglar los oleoductos que se dañaron, por cosas que se salen de las manos de una empresa particular. Y también ha habido restricciones para que se inicien procesos de explotación y de exploración en algunas zonas del país, a veces asociadas a violencia, a veces asociadas a dificultades con consultas a las comunidades, que se han convertido en algo muy difícil de manejar por parte de las empresas y del propio gobierno. Entonces, en ese sentido, las proyecciones optimistas son proyecciones que ojalá se den, pero son proyecciones en las que yo diría no debemos confiarnos en ellas. Debemos trabajar con panoramas muy realistas, y es preferible incluso estar en la parte baja de las proyecciones para trabajar en eso, para adaptarse, y porque si nos va mejor de lo que creíamos, a eso nos adaptamos muy fácil. Ahora yo sobre el otro tema quisiera enfatizar también una cosa. Es verdad que uno podría tener argumentos para bajar la inversión o bajar el gasto público. Uno de los argumentos que es totalmente válido es una buena parte de la inversión pública en infraestructura, o mejor, una buena parte de la inversión en obras públicas de infraestructura en los próximos años no se va a hacer con recursos del gobierno nacional de los próximos años. Las grandes carreteras de la cuarta generación son hechas mediante concesiones que son pagadas por el sector privado, y el sector público solo las va a pagar después con vigencias futuras. En realidad el sector privado las paga, las construye, y el gobierno se compromete a que una vez estén terminadas y estén en funcionamiento, paga en el año 2022, 2023 y de ahí hasta el 2050. En el fondo es una especie de deuda que estamos asumiendo para el futuro, deuda que tiene mucho sentido porque se dice yo la voy a pagar solo si las carreteras están construidas, mientras tanto es un tema privado, mientras tanto no es un déficit fiscal. Eso tiene una implicación: por un lado puede justificar que caiga parte de la inversión pública en el futuro cercano, por otro lado hace que sea particularmente importante que el déficit fiscal, que no va a incluir ese gasto, sea particularmente bajo y baje más rápidamente de lo que incluso estaba previsto en la regla fiscal original. Ahora, la pregunta entonces es por qué
no bajamos más la inversión, no bajamos más el gasto, y ahí vienen unas discusiones largas de si es viable en un momento en que, por ejemplo, para el sector rural hay necesidades enormes. Posiblemente no se está gastando donde se debe gastar en el sector rural, pero es un sector donde está acumulada la pobreza y donde probablemente se necesitan inversiones muy importantes en bienes públicos para desarrollar la agricultura, para reducir la pobreza rural. En el sector de la educación tenemos la educación más mala, de más mala calidad entre los países que presentan pruebas PISA en el mundo, y hay propuestas muy específicas para mejorarla. Una de ellas, por ejemplo, aumentar la duración de la jornada escolar para los niños, lo cual implica inversiones grandes en escuelas. La cobertura de la atención a niños en la primera infancia ayuda muchísimo a mejorar la calidad escolar, y ese tipo de cosas cuestan, y va a ser muy difícil reducir el gasto público sin afectar programas tan importantes como esos. Entonces, por eso, si bien es cierto que hay argumentos para decir parte de la caída de la inversión se puede justificar porque la base del sector privado en carreteras, hay otra que no es fácil de justificar, incluyendo, por ejemplo, la que habría que hacer en carreteras rurales, en carreteras terciarias, secundarias, que afectan al sector rural de manera muy, muy especial y que son muy difíciles de hacer mediante esquemas de concesión privada. Entonces, en resumen, hay argumentos fuertes, pero creo que es preferible trabajar bajo supuestos menos optimistas y reconocer que hay necesidades de gasto grandes que obligan a que busquemos recursos tributarios para financiarlos. Bruce, este tema de la encuesta de desarrollo y el repunte del optimismo en julio es interesante, y quisiera adicionalmente mezclarlo con otra perspectiva. Los diferentes analistas señalan la altísima probabilidad de que la tasa de cambio en Colombia se eleve, o que el peso, que el dólar se fortalezca, el peso se devalúe. Eso obedece a circunstancias globales, en primer lugar, pues digamos lo que está sucediendo, el balance de la economía estadounidense ha generado un proceso de devaluación de monedas en buena parte de América Latina, y a circunstancias nacionales que tiene que ver con algunos de los desbalances o desequilibrios que ustedes mencionaron. Poco este tema de la confianza y este tema del escenario para la industria o para el sector real colombiano en un marco de tasa de cambio más elevada que la que tenemos hoy, que es cercana a los 1.935 pesos por dólar. Sí. Voy a decir que a mí me toca moverme, digamos, por mi trabajo, entre la discusión más macro siempre y la discusión a veces más micro, digamos. Por eso yo insisto tanto en el tema de la bicicleta y de la calidad, de la competitividad y demás, y por eso me van a ver que caigo a veces en la cosa un poco más micro que los comentarios que hacen Santiago o Leonardo. Pero yo diría lo siguiente: nosotros seguimos siendo optimistas. Es muy curioso, por ejemplo, porque la ANDI también hace una encuesta, que es la encuesta de opinión industrial conjunta, que la hace permanentemente, la hace todos los meses. Cuando la industria colombiana estaba decreciendo el 1.1%, que era el final del año 2013, en ese momento los industriales estaban diciendo que para el año 2014 el crecimiento de la industria iba a ser del 4.4%. Es decir, uno se encuentra con una gente, los industriales, que son realmente como el motor pujante de este país y que además buscan las oportunidades que se van presentando para seguir creciendo. Y creen que, por ejemplo, en un momento dado, cuando se presenta una coyuntura como la que mencionas de tasa de cambio, pues evidentemente se va a poder presentar, digamos, un incremento en la competitividad. Pasó en el mes de febrero, cuando tuvimos una tasa de cambio un poco mayor, y en el mes de marzo, y ustedes se dieron cuenta ahí, de alguna forma las exportaciones crecieron un poco, la producción creció un poco, y efectivamente los industriales siguen en este momento, cuando nosotros les preguntamos su perspectiva de crecimiento del año 2014, todavía me dicen, nosotros vamos a crecer al 4.4% real.
hablan de una cifra cerca del 7% nominal. De manera que esa perspectiva y esa idea y esa decisión de invertir en Colombia se mantiene y los industriales siguen queriendo crecer. Me llamó la atención, digamos, un comentario de los que hizo Santiago ahorita alrededor del tema del consumo de los hogares o de la inversión en Colombia. Lo cierto es que una de las razones, y lo voy a traer a colación por esto, una de las razones por las cuales los industriales creen que Colombia va a seguir creciendo y se sienten optimistas es porque sienten que hay una demanda sólida y un mercado interno que está creciendo. Esa es una de las principales razones por las cuales hoy en día se siguen presentando inversiones y la gente que está en el sector industrial dice: yo quiero seguir invirtiendo porque Colombia tiene una demanda importante. Es más, yo diría, la misma razón por la que el Banco de la República a veces sube la tasa de interés relacionada con un potencial recalentamiento, digamos, de la economía, es la razón por la cual los industriales sienten que Colombia tiene como uno de sus mayores activos el hecho de que en Colombia estamos consumiendo más cosas. En Colombia estamos comprando más automóviles, en Colombia estamos comprando más alimentos, más ropa, se están comprando más viviendas, el sector de la vivienda ha seguido creciendo, y yo diría que ese es un activo que no podemos despreciar al momento, digamos, de hacer los análisis macro, porque no es fácil tener la situación que tenemos hoy en día, a la gente en un momento determinado consumiendo y comprando cosas y aumentando la demanda. Colombia tiene que buscar la forma, digamos, realmente de mantener el dinamismo de la demanda sin sobrecalentar la economía. Y yo diría que efectivamente, digamos, lo que viene en términos de tasa de cambio, todo el mundo está pensando que efectivamente a partir de dentro de 30 días, 45 días, probablemente tengamos una mejor situación en términos de tasa de cambio, lo que nos daría mayor competitividad. Yo lo que diría es, moviéndose, digamos, de las cosas más macro a lo que piensan los industriales siguen siendo muy, muy, muy optimistas alrededor de lo que pueda pasar el país, a pesar de los resultados tan malos, tan recientes, porque es que uno se pregunta, bueno, pero si hace 6 meses les estaba yendo mal, o hace 7 meses les estaba yendo mal, estos señores, ¿de dónde sacan el optimismo? La economía se ve bien, digamos. Yo diría que hay que cuidar un poco el tema, por ejemplo, de tasa de interés del Banco de la República. El presidente esta semana le hizo un llamado al Banco de la República alrededor de que no siguiéramos incrementando las tasas de interés. A mí me parece que ahí hay un tema que tenemos que tener, con el cual tenemos que tener cuidado. La demanda en Colombia es uno de los principales activos y no lo podemos descuidar. Santiago, usted habló de los puntos que iba a proponer. Cuéntenos a ver. Bueno, no, o sea, recapitulando, Colombia debe aumentar la inversión pública. Leonardo ha mencionado las razones, pese a que muchas actividades como la infraestructura van a ser en alguna medida tomadas o lideradas por el sector privado. Entre otros, los fondos de pensiones, nos hemos comprometido a financiar un monto importante de la cuarta generación de autopistas y de carreteras. Pese a eso, pues están todos estos otros programas. Colombia más educada va a requerir ingentes recursos, y todos los programas, pues, que anunció el presidente, incluyendo el posconflicto. Entonces la idea es, dadas esas dos restricciones, el déficit en cuenta corriente y la regla fiscal, ¿cómo hacemos para trasladar recursos al sector público? Entonces, si ustedes me permiten, quiero dar unas ideas sobre eso. Lo óptimo, ¿qué sería? Pues